very special welcome again to Professor Ignacio Peró Martín, Professor of Contemporary History at the University of Zaragoza. As most of you know, Professor Peró work has chiefly focused on the Spanish history of historiography in a broader scope related to international developments. He has been involved in many research projects, and he takes part in some editorial boards and international historical journals. And his last book, among his many books, his last book is and please to forgive my Spanish pronunciation, Luces de la Historia, Estudios de Historiografía 2014, Historiografía Aragonesa. I would like to extend a very special welcome to Professor Miguel Marín Gelabert, the Director of the Fondo Histórico of the Gesa Endesa Foundation and a member of the Seminario de Historia de la Historiografía, Juan José Carreras of the University of Zaragoza. Professor Marín Gelabert will translate the talk by Professor Peró Martín into English. So thank you very much, Miguel, for coming here. And now, Ignacio, could you please make your observation about the papers? Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, Paola, okay. Por la invitación okay. Y por estar aquí. Bien, ya lo ha comentado la profesora Carlucci, hablaré, je parlaré Guzmán en castellano y Miguel traducirá los comentarios para los profesores en inglés. ¿Se oye? Yes, I think it works. Bien, brevemente, antes de empezar con el comentario de las ponencias, diré que yo me dedico a la historia de la historiografía. No soy, entonces, un historiador puro de historia de las universidades, pero la historia de las universidades es uno de nuestros campos de trabajo fundamental. Entonces, nuestro tema central es la disciplina histórica, pero también no solamente universitaria, en general. Por eso, la historia de las universidades es un campo muy importante, pero no el único de nuestro acercamiento a la disciplina, porque también está la enseñanza, la asignatura, etcétera, etcétera. Eso sí, utilizamos métodos transdisciplinares que van desde la historia de la ciencia a la historia de la educación. Bien, y atendemos, por supuesto, a factores institucionales, estructurales, administrativos y, sobre todo, prosopográficos. En estos momentos, por ejemplo, el tema de la historiografía universitaria española es fundamental, porque es el único caso en el mundo universidad, en el mundo occidental, donde la universidad que surge a partir de 1940 es una universidad fascista, totalmente depurada, donde los catedráticos, parafraseando un título de Giovanni Montroni, Professori fascisti, fascisti professori, en el caso español, los catedráticos franquistas fueron franquistas catedráticos. Todos, porque surgen de una depuración total, que no es una depuración racial, sino que es una depuración ideológica y política que surge de la guerra. Franco nace en una guerra y muere en una cama. La historiografía española y la universidad española durante 40 años es una universidad marcada por una cultura dictatorial y que se mantiene. La universidad española tiene dos horas cero, Stunde Null, que sería 1940 y 1975. Pero, mientras tanto, se crea una cultura militarizada, una cultura de catedráticos que viven con el miedo,
continuamente, que interiorizan la ética del sometimiento, las situaciones ancilares, servidumbres, dependencias entre catedráticos, que era el único profesor reconocido por la ley hasta 1965. Los catedráticos son los únicos profesores, los otros son meritorios, hay una servidumbre total y se convierte en una forma de ser esta prudencia, servidumbre, que marca hasta prácticamente los últimos años de la dictadura. Bien, este es el tema en que nos vamos a situar, esta historia de la Universidad Española, donde es un caso excepcional. Ni en la Universidad Portuguesa todos fueron salazaristas, ni mucho menos, y ni mucho menos los historiadores no fueron salazaristas, mientras que los historiadores franquistas también eran salazaristas. Los debates en Portugal se sorprenden de que los historiadores españoles de Franco eran también del Estado Nuevo italiano, partícipes y tal, cuando los historiadores portugueses no lo eran. Es una sorpresa interesante. Bien, en este contexto, pues, estamos trabajando y desarrollando la historia de la historiografía. En estos momentos estamos trabajando las prácticas internas dentro de la profesión, que es algo fundamental. No solamente es fundamental las estructuras, no solamente las instituciones, sino también las prácticas historiográficas, pero también sociales, culturales e institucionales. Bien, y dicho esto, que es el contexto general en el que estamos trabajando el Grupo de Historia de la Historiografía de Zaragoza, voy a entrar directamente a hacer una presentación en general de las ponencias que hemos oído todos. Decirles que han sido 7 investigadores, como hemos visto, el doctor Pomante, Francesco Torchiani, Margarita Angelini, Simon Diender y Diane Kirby, los que han hablado, 5 textos que son representativos de la diversidad con la cual se está trabajando la historia de las universidades hoy a nivel mundial, a nivel global. La diversidad, un elemento fundamental de esta forma de trabajar las universidades. Una diversidad de enfoques, de autorías también, pero que también es muy representativa de la interconexión generacional, donde se conectan colaboraciones entre jóvenes investigadores e investigadores consolidos. 3 de los textos son italianos y 2 proceden de Estados Unidos y de Australia. En general, las ponencias que he leído son primeras aproximaciones, que en forma de artículo largo y colaboraciones más amplias seguro que se convertirán en unas brillantes aportaciones. De entrada, no hay aportaciones teóricas, no hay diálogos entre modelos, tampoco hay diálogos entre países, aunque se plantean, ahora lo repetiré. De hecho, en el caso de la profesora Angelini, lo ha planteado perfectamente al final, la doctora Kirby, Garner y Kirby, también apuntan algo, pero luego les comentaré que creo que había que conectarlo un poco con el tema de la red Fulbright, no solamente en el caso australiano, eso será posterior. Lo cierto es que se apunta la historia comparada y la historia transnacional, pero no se termina de desarrollar. En general, como hemos visto, las investigaciones se centran en un territorio o en una disciplina y todas, eso sí, ya esta mañana se ha comentado por el profesor Anderson, todas se centran en una cronología establecida por el seminario 1918-68. También, y esto se ha comentado, no parece haber modelos generalmente aceptados, sino que cada autor utiliza su propia forma de aproximación. En este sentido, la historia de las universidades un poco da la sensación, por esta representación, de que está diseminada, fragmentada, entre disciplinas e instituciones.
Los profesores italianos han planteado el tema de universidades locales, Universidad de Macerata, mañana Padova, pensaba que iba a ser esta tarde, y disciplinas, historia contemporánea, profesora Angelini, e historia del arte, profesor Toscani. Mientras que las representantes del ámbito anglosajón han ampliado los temas a una concepción general, las relaciones universidad-sociedad en Estados Unidos o la promoción de la mujer en la academia a través de las Fulbright, las becas Fulbright. Bien, pasando directamente un poco al comentario de las ponencias, diré que el profesor Pomante ha hablado de la reforma Gentile y la reestructuración del programa educativo, la Universidad de Macerata, un tema muy interesante, bien a partir de 1923. Entonces, ha explicado, como han oído, la influencia de la reforma Gentile del 23 y toda la actividad que se va a desarrollar en la Universidad de Macerata. Los distintos grupos de tres universidades que crea Gentile, la idea de que había demasiadas universidades en Italia, la visión policéntrica, siempre en la historia comparada sería porque Gentile va a influir muchísimo en la universidad española, pero del franquismo. Y además, paradójicamente, aquí es una universidad policéntrica y en el franquismo es centralista de origen francés y, sin embargo, las reformas de Gentile van a marcar a los ministros Ibáñez Martín y otros franquistas en aquellos momentos. Bien, se defiende, se ha explicado perfectamente cómo la reforma Gentile ayudó a las universidades pequeñas como Macerata a especializarse, a buscar nuevas fuentes de financiación local, y la universidad se especializó en las demandas del conocimiento que había a nivel regional. Se van creando las distintas escuelas y, posteriormente, a partir de la reforma de 1935 de Becchi, pues ese intento de recentralización de la universidad, bien, se eliminan partes, etcétera, etcétera. Es un trabajo interesante, es un trabajo descriptivo que habrá que ampliar en el futuro y que sería muy interesante, como he comentado anteriormente, siempre es el papel que pongo de comentarista, la comparación, por ejemplo, cómo Gentile influyó en la universidad, en otras universidades. En el caso español está claro, y hay trabajos de Francisco Morente, estudios comparados con la universidad española. Bien, por parte del doctor Francesco Torchiani ha reflexionado sobre los profesores italianos de historia medieval y moderna, dos profesores, prácticamente es un estudio de caso, el estudio de Paolo D'Ancona y Roberto Longhi, es un poco las experiencias de los dos profesores con dos trayectorias, dos orígenes bien distintos y dos trayectorias diferentes. Es una comunicación que aporta documentos y esa visión hasta cierto punto de experiencias tan diferentes. No hay conclusiones, no puede haberlas en principio, Francesco, no puede haberlas en un principio. Quizás deberíamos haber influido un poco o conectado en el mundo de la estructura universitaria de la Italia del momento, las cátedras de Historia del Arte, por cierto, en la amplia bibliografía que comentan, no es ninguna crítica, es un recuerdo, ya sabes que esto es, en la amplia bibliografía, algún trabajo como fundamental, como el del profesor Mauro Moretti, sobre la creación de las cátedras y de la disciplina de la teoría del arte, sería interesante. Y debemos pensar también que es que estamos en un momento de ebullición. La historia del arte italiana de estos años 20 está muy influida también por Benedetto Croce, que está con la estética traduciendo a Schlosser, por ejemplo, esas traducciones tan interesantes que hay aquí.
Bien, utilizas una terminología moderna, redes, que podríamos ampliar si analizáramos el tema de las estructuras y entonces quizás también sería un poco la necesidad, pero es un comentario, de contextualizar en esa gran tradición de la historia del arte italiana que comienza con la Universidad de Göttingen, con el hamburgués italiano que crea la historia del arte allí, y lo podrías brevemente, pero es un comentario como siempre. Bien. If I survive, I will try. Bien, un momento. Bien. Okay. Bien. Tranquilos. S'il vous plaît. Professor Marine will translate. We translate everything. So. Merci por votre compresión. Bien. Respecto a la profesora Angelini, comentarle que es una de las grandes especialistas en el tema, con un libro estupendo, Faire l'histoire, hacer la historia en italiano. Es que me ha puesto un poco nervioso la intervención de. Sí. Cierras en cinco palabras y termina. Vale. Bien, es un trabajo. Bien. De historia de la historiografía, es el trabajo más cercano a la historia de la historiografía sobre la historia, el nacimiento de la historia del tiempo presente y la historia contemporánea en Alemania y en Italia. Le preguntaría al final un poco por la estructura de la universidad alemana, un poco esos catedráticos que crean la historia del tiempo presente, un poco si ellos mismos también se preocupan de ocultar su presente. Y finalmente, pues de los dos trabajos de Simone Dinder, puedes comentarlos tú también, sí. Al final, decirle que es un trabajo muy interesante, muy amplio en tu interés y que es seguro que vas a avanzar estupendamente porque es un tema fundamental, un poco de ese optimismo norteamericano. Te quería decir la influencia de los norteamericanos, por ejemplo, en la Universidad Republicana Española, democrática, que luego se cortó. Respecto al el tema de las becas Fulbright, pues algo parecido. Hablar está muy bien en la investigación y hablar un poco, contextualizar las becas Fulbright en el marco internacional.